Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en DGESTV, porque DGESTV te ve aprendiendo. Soy Joe Armenta y me da mucho gusto estar esta mañana de jueves, es de 12, 12 de febrero del 2015. Y pues bueno, ya vieron que estoy echando relajo con los chicos y las chicas de la, no, el chico y la chica, las chicas de la técnica número 60. No, yo estoy echando relajo, ellos no. Segunda, ok, repetición, segunda toma. Estamos con los chicos de la técnica número 60. ¿Les gustó? No, 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 ya la tercera es la vencida. ¿Sale? Okay, Se va, va. tiene que escuchar de aquí hasta su escuela. No sé dónde está su escuela. ¿Dónde está la 60? Para venir a Centenario. A ver, Francisco, pero el micro. Se encuentra por Avenida Centenario y Delegación Álvaro Obregón. Ok, tercera toma entonces de aquí hasta allá se tiene que escuchar el grito. Ok, una, dos, tres. Estamos con los chicos de la técnica número 60. Ah, ya ven, bravo, bravo, sí. Y vamos a hablar de los valores. Vamos a hablar de un tema importante porque ya se viene el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Entonces, ahorita vamos a hablar de la amistad. Pero vamos a empezar a presentarnos. Yo ya me adelanté, yo ya dije todo así. Ustedes aguántenme. Ok, empezamos diciendo nuestro nombre, por favor. Hola, me llamo Francisco. Me llamo Francisco Abed García Hernández y soy de la escuela número 60. Mi nombre es Sandra Feria y igual vengo de la misma escuela. Mi nombre es Quetzalí Hernández y vengo de la 60. Mi nombre es Fernanda Ramírez y vengo de la 60. Mi nombre es Mitzi Alejandra Moctezuma y también vengo de la 60. Muy bien, chicos. Vamos a hablar de valores, la amistad. ¿Por dónde empezamos? ¿Por allá? ¿Qué es la amistad? La amistad es algo que comparten dos personas. No solo, por ejemplo, hay un dicho que dice que el amor es donde se encuentra la felicidad, no, se encuentra la felicidad de uno en el otro. Entonces, la amistad es algo compartido, es algo como recíproco. Entre dos personas se dan, y de ahí a la amistad y el amor. Aquí mencionaron algo muy importante, Francisco lo acaba de mencionar, que es importante, es dos personas dan, no nada más es que una persona se sienta y espera recibir, también tiene que aportar algo, y dar no significa nada más cosas materiales. Dar también es tener tolerancia, tener respeto, y confianza. Confianza principalmente. ¿Qué más me dicen de la amistad? Adelante. Por ejemplo, lo que mencionan que es algo recíproco, que es algo entre dos personas o más, que no necesariamente son cosas materiales, sino que es cariño, es aprecio, es apoyo, es estar con esa persona, es ayudarla, es apoyarla, estar, comprenderla y estar ahí para ella cuando te necesite, al fin y al cabo. ¿Qué más de la amistad? Fernanda, Alejandra, ¿qué más me dicen? Porque también aquí hay otra cosa, de la amistad. ¿Ustedes creen que tiene que haber química? ¿Existe eso llamado química? Digo, sí es la materia de ciencia, ciencias 3, yo lo sé. Pero cuando dos personas se conocen, sí debe haber lo que llamamos. Es que no hicimos clic. Es que no tenemos química. Sí, también es necesario esa empatía. Pues supongo que sí, porque, bueno, si te llegas a entender bien con esa persona, pues hay una como reacción que hace que se unan. Y entonces hay amor y amistad. Que sean compatibles. ¿Ustedes han tenido de amigos a alguien que sea totalmente diferente a ustedes? A ver, porque también están las que tienen gustos similares, ¿no? Y dices, ¿nos ibas a decir algo, Alejandra? Pues sí, la verdad, sí. Bueno, yo sí he tenido amigas que vienen completamente, o bueno, son completamente diferentes que yo. Y me llevo muy bien con ellas. Y creo que me llevo hasta mejor, porque no piensan igual que yo. ¿Por qué? ¿Porque aprenden cosas? Pues sí, exacto, eso. Supongo que las dos aprenden, ella a comprender entre las dos, ¿no? Se comprenden entre sí, ¿no? Sandra. Ah, por ejemplo, un ejemplo es Quetzal y yo. Somos amigas y nos las llevamos bien, pero somos personas realmente opuestas. Ambas somos de carácter fuerte,
y ambas tenemos pensamientos, ideales muy diferentes, y por eso casi siempre estamos peleando o discutiendo o pegándonos ahí. Pero al fin y al cabo es como un juego para nosotras, porque de verdad yo la quiero mucho y creo que ella me quiere mucho, ¿verdad? Sí. Entonces es una amistad como bastante diferente, porque todos pensamos que nuestro mejor amigo tiene que ser totalmente igual a nosotros y que comparta las cosas con nosotros. Pero creo que es necesario que haya un clic, pero muchas veces que sea tan diferente la amistad es bueno. Bueno, yo me la llevo súper bien con ella aunque seamos tan distintas. Esto es el que están diciendo, es muy cierto, porque sí es importante también, bueno, tener caracteres, y como ustedes lo dicen, no nada más que sea distinto, que si ya se llevan muy bien, por acá se están agarrando del chongo todo el día, pero están juntas. Porque se caen bien, porque está esa empatía, esos efluvios de empatía ahí presentes. Y también están los que son iguales y que dicen, ya viste que ya salió Harry Potter, Crepúsculo, qué sé yo. Sí, yo la quiero ver, vamos juntos. ¿Y qué quieres en el cine? Ah, pues que quiero palomitas con chile. Sí, yo también. Y hacen cosas juntas, porque en cambio, imagínate, si son diferentes, dicen, ya salió Harry Potter. Ay, no, pues ve tú. Ahí como que hay que ir agarrando todavía también más valores, chicas, cierto o falso, como la tolerancia principalmente. Y volvemos aquí a lo que dijo Francisco. Tiene que haber de las dos partes un dar y recibir. O sea, yo no nada más voy a esperar a que tú me toleres, no nada más voy a esperar a que tú tengas paciencia conmigo, sino yo también voy a tener otros valores contigo. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué más me dicen de esto, de la amistad? ¿Alguna anécdota que ustedes hayan tenido en su escuela? Sí, mire, Francisco, luego. A ver, Francisco. Bueno, en la vida todos conocemos a muchas personas, conocemos a mucha gente. Pero siempre tienes amigos, ¿no? Tienes a los conocidos, a los buena onda, a los que se pasan, ¿no? Pero los verdaderos amigos son aquellos que te cuidan y te ayudan en cualquier momento. Yo, por ejemplo, conozco mucha gente, conozco personas que, no sé, algunas somos diferentes, otras tenemos gustos y cosas iguales o cosas así. Pero siempre y cuando nos llevamos bien, a pesar de que estamos bien, que somos diferentes, que somos iguales, pero nos lo pasamos bien como amigos. Y pasándola padre. Ahorita la época de la secundaria es la mejor época para hacer amistades. Ustedes están, y ahorita están en ese sentimiento, porque déjenme, ¿dónde está? Allá estoy con ella. Déjenme decirles que ellos ya son de tercero. Entonces ellos ya están con ese sentimiento de que se van y que los van a dejar de ver a sus compañeros, y están afianzando esa amistad, están estrechando los lazos que los unen. Sean diferentes o no, miren, aquí veo la carita de Sandra que, ay, pero cuéntenos, chicos, cuéntenos de esto, porque ustedes ven ya la amistad de una forma única, ya no la ven como un niño de primer año. A ver, Fernanda. Bueno, pues como ya nos vamos, ya es nuestro último año, bueno. Pues sí vamos a extrañar a las personas, porque pues pasamos momentos muy lindos con ellos, y la verdad no es agradable perderlos. Bueno, no los vas a perder, pero ya no vas a estar con ellos y no vas a convivir ya como antes. Bueno, pero en esta etapa vamos a ver si en realidad vamos a tener amigos de verdad o solo pasajeros. Porque ya nos vamos a la prepa y si en verdad son nuestros amigos, nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir comunicando y así. Por eso yo digo que aquí tal vez haces estos amigos, pero... Oigan, tengo muchas cosas que... Ay, perdón, que bueno, porque si no ya verdad... puedo hablar también. Bueno, yo creo que la verdadera amistad, aunque sean muy lejanos, siempre va a estar ahí contigo y apoyándote en las buenas y en las malas, ¿no? Aquí tengo muchas cosas que preguntarles y me quiero apurar porque luego el tiempo, ya saben, hace de las suyas. Primer pregunta, ¿todas las personas que tienen agregados como amigos en Facebook son sus amigos? ¿Por qué sí, por qué no? A ver.
Pues la verdad no, porque, bueno, puedes convivir, pero que estén contigo, pues la verdad no, porque pues puedes agregar a muchos amigos, ¿no? Pero la verdad no convives con ellos, no sabes de su vida ni sus gustos. El título de amistad solo es un protocolo en Facebook, es lo que están diciendo. A ver, ¿qué más? Hablando de las redes sociales, porque también ahora también ya está el WhatsApp. Sí. Te mando un WhatsApp, que puede ser personal o impersonal también, no, porque saben que que cuando una persona no nos cae bien o no sentimos esa empatía con esa afinidad, también decimos, pues le mando un WhatsApp. Y ya si lo escuchó, lo vio, pues yo se lo mandé, ¿no? Entonces, ¿cómo es la amistad ahora con las redes sociales, el Twitter? ¿Cuántos seguidores no tienen en Twitter, no? ¿Y de verdad son amigos? Bueno, referente al ejemplo del Facebook, sí, creo que muchos de nosotros tenemos amigos o compañeros, pero realmente muchas veces es solo para como, no sé, comunicar que tuvimos tarea, o de que nos dejaron un trabajo, o de que nos agregan porque muchas veces quieren ver las publicaciones o quieren ver lo que ponemos, pero no es como realmente amistad. Por ejemplo, muchas de mis amigas o de mis amigos que tengo es realmente para hablar con ellos, y más que nada no hablo con ellos por las redes sociales, sino es en persona. Y no sé, no es tan mecánico, por así decirlo. Igual en WhatsApp tengo contactos, pero que utilizo, oye, dejaron esto de trabajo, ah, bueno, o me pasan esto, o me dicen esto, es más como recados, y cuando son entre amigos es, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y es, no sé, es, igual nos mandamos imágenes y nos reímos, y ahí en la conversación, pues, entonces, realmente el título de amistad en Facebook no quiere decir que todos lo sean. Yo creo que a unos también los agregamos porque los conocemos, pero no somos muy amigos, somos compañeros, porque, o sea, te ponen un hola o cualquier cosa y ya, no por eso son tus amigos. Francisco. Bueno, hablando de este tema en las redes sociales, no siempre es aquel amigo que, por ejemplo, te envía una solicitud y tú la aceptas, ¿no? Pero no sabes quién es. Eso también depende de la seguridad y de quiénes conoces y quiénes son tus verdaderos amigos o tus conocidos. Entonces, hablando de este tema en Facebook, por así decirlo, hay personas que realmente son buenas para ti. Bueno, me refiero buenas a que son muy amigables, que son buenas personas, pero al fin y al cabo son tus amigos. También están los conocidos y los compañeros, que como lo había mencionado Sandy, que lo había ¿cómo se llama? Que lo había mencionado Sandy, son para pedir trabajos o cosas así. Oigan, bueno, esto es bueno, respecto a Facebook y respecto a Twitter, que todo mundo sigue a todo mundo y mire y pongo lo que hice y voy a la tienda porque mi mamá me dijo que tenía que ir a comprar un refresco, qué sé yo, ¿no? ¿También es el mismo caso de los seguidores en Twitter? Bueno, la verdad, pues, yo tengo Twitter, pero ni siquiera lo uso, no sé, como que no me llama la atención. Ser popular en Twitter no es así como que la gran cosa, la verdad. Bueno, la verdad, yo tenía una cuenta y nada más tenía un seguidor, y así que, pues, no era la verdad tanto. Así que X. Ok, chicos, otra pregunta. ¿Y entonces cómo van a celebrar el 14 de febrero? Porque es valor, la amistad. ¿Cómo lo van a celebrar? Ya es el sábado. ¿Cómo lo van a celebrar? ¿Qué hacen? ¿Qué organizan? ¿O no es necesario tener un día para festejar la amistad? Yo creo que no, porque nos vemos diario y la amistad es gracias a los amigos y eso. Y no por darle un regalo, es tu amigo o así. No es no tienes que convenciar las cosas o algo así. Pues la verdad, pues hacemos intercambios. Porque es como, no es que tenga un valor la amistad, sino es con el cariño que se tiene a la persona. O sea, con el regalo vas a decir que esto vales.
sino con el paso del tiempo conoces a la gente, la vas queriendo y así. Bueno, para mí no forzosamente es este 14 de febrero entregar un regalo, un cartel, una carta. Podemos entregarlo cuando sea y cuando queramos. De todos modos, eres nuestro amigo y si lo queremos, lo apreciamos, pues ¿por qué no hacerle un lindo detalle? Yo sé que con esto no vamos a comprar su amor ni nada de eso, pero es como una forma de una cartita expresar mis sentimientos por él y ya. Una forma de decir me acordé de ti. Ten, te compré un chicle de a peso, pero me acordé de ti. Exactamente, ¿pero qué creen? ¿Qué? Que tenemos comentarios en el chat porque también hay otras escuelas que nos están viendo y van a decirnos lo que opinan de este tema. Adelante, César, que estoy emocionada de estar otra vez contigo en controles allá. Y yo también estoy muy emocionado de poder acompañarlos. Hace un buen rato que no estaba yo aquí con la voz en off. Y tenemos que saludar a los que están conectados porque ellos sí son más importantes. Está la técnica 107, la técnica, ahí está Ricardo en la 107, en la 39 está Lorena, también la 56 y la técnica 60. ¿De dónde son ustedes, chicos? La 60. Pues allí los están viendo precisamente. Y aquí nuestro amigo Víctor dice, por favor, mándele una felicitación a la subdirectora Lourdes, que fue su cumpleaños el día de ayer. Hola. Ay, hola, de toda más saludes, muchas felicidades, muchos abrazos. Y el día de hoy es cumpleaños de la subdirectora Guadalupe, así que todos, hola. Ay, hola. Fíjense, tienen mucho que festejar entonces. Bueno, aquí la técnica 60 ya sobre el tema está platicando muchas cosas. Estamos de acuerdo, no hay que pegarse, por favor. El valor de la amistad está en el respeto a nuestras diferencias. Y a propósito nos dicen, qué vocerón. ¿Qué voz tan grande tiene ese caballero? Dice, entre amigos, imagino que es la cosa debe ser muy personal, puede ser muy delicado que, por cierto, cuando se tienen amistades en Twitter o en Facebook, porque no se conocen, hay que platicar de manera directa y que están felicitando mucho a los chicos. Muchas gracias y están muy orgullosos en la Técnica 60, la escuela de ustedes. Saludos a la Técnica 60 que está aquí con nosotros y del otro lado del chat y que los está escuchando y echando muchas porras. Bueno, continuando entonces con el tema. Es muy importante lo que están diciendo que no es necesario un día para regalar algo. Que hacen intercambios, sí, pero es también un pretexto a veces para estar más unidos, más juntos, como... El grupo de amigos que va y decimos sí, vamos a reunirnos, vamos a platicar. ¿Cuántas personas también los que ustedes conocen, sus abuelos, sus papás, que dicen es que yo me cada año me reúno con los chicos de la secundaria, ¿no? Y es, no sé, se me ocurre también decir, es que el 14 de febrero lo usamos como tal fecha, lo usamos como el, para convivir exactamente. Quetzal, ¿qué nos ibas a decir? Sandra, Quetzal. Ah, por ejemplo, una de mis tías tiene, bueno, de repente ve a sus compañeros de la secundaria, de la universidad, con sus amigos. Mis abuelos también de repente se van a comer con sus amigos o salen de paseo y cositas así. Entonces, no creo que solamente nosotros que nos veamos y nada más creamos que solo nosotros podemos tener amistades. Por ejemplo, también mi mamá con una de sus amigas habla por teléfono mucho tiempo, aunque estén separadas, pero es padrísimo saber que esa amistad se ha conservado durante tantos años y a pesar de que ya no se ven diario, por ejemplo, de estar en la escuela, pero de que siguen manteniendo ese lindo lazo, es como, qué padre, ¿no? Nosotros también podemos llegar a eso. Bueno, y aquí también viene otra cosa que se me viene a la mente, Sandra, que mencionaste de tu mamá, de tu tía, y que dijiste a cualquier edad se puede tener una amistad y cualquiera tenemos una amistad. Siempre hay alguien que decimos, sí, a él le tengo confianza y con ellos puedo hablar, pensar en voz alta. Ahora, siguiente pregunta, ¿ustedes creen la amistad se puede dar entre dos o más personas, pero con mucha diferencia de edad? Sí. ¿Sí? Estrella dice que sí. Por ejemplo, hay muchos que argumentan también que si los papás son los amigos.
aquí sí, pero no. O sea, una cosa es tener la confianza, pero los papás, fíjense, aquí hay una cosa, no pueden ser tanto los amigos, porque los papás tienen que tener autoridad sobre ustedes. Los papás tienen que ser los papás, tienen que educarlos. Entonces, si hay cosas que ustedes se van a educar y que van a decir, ¡ay, no, es que mi papá no me dejó salir y es que la fiesta! Pero les dejo el micrófono a ustedes. ¿Creen que pueda haber una amistad entre dos personas con una gran diferencia de edades? La verdad, bueno, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque, pues, si te llevas bien con él, ¿por qué no? ¿Con él o con ella? O sea, ajá, con él o con ella. Por acá. ¿Ustedes creen en eso? Pues, Francisco. Yo, la verdad, yo sí creo que sí puede haber una amistad entre diferencias de edades. Yo, por ejemplo, conozco a amigos de mi hermano. Mi hermano tiene 9 años y él tiene amigos que son más pequeños que él. Entonces yo convivo con ellos como si fueran mis amigos normales. Obviamente con todos los valores que conlleva la amistad, que es el respeto y la tolerancia. Entonces yo me puedo llevar con los amigos de mi hermano así como si fueran mis amigos. Igual con los amigos de mi papá. Ellos ya están grandes, ya son adultos, pero yo también puedo llevar bien con ellos a pesar de que no tenemos la misma edad o tal vez ni los mismos pensamientos. Exacto, pero nos podemos llevar bien como si fueran mis amigos. En el micro que sale. Yo creo que sí, que la amistad no tiene límites ni edad, porque pues yo también, mi hermano es más grande como por 6 años y yo me llevo súper mega bien. O sea, nos contamos las cosas, platicamos y así. El mito urbano, que si los hermanos son los mejores amigos o no. Hablando de amistad, ¿sí o no? A ver, experiencias con los hermanos, ¿son los mejores amigos o no? Quetzali ya dijo sí. Bueno, no el mejor, no sé si el mejor amigo, pero le tienes confianza, dices, me apoyo con mi hermano. Yo también, déjenme aprovechar. Misha, te mando un saludo. De allá de allá a Cancún. Porque sí, le tengo confianza, ¿no? Y sí, nos contamos muchas cosas. Tú ya apoyaste, Quetzali. ¿Qué más me pueden decir de los hermanos? ¿Sí o no? Bueno, la verdad, pues mi hermanita y yo, bueno, mi hermana y yo sí nos peleamos mucho, así que yo a ella no la considero como mi mejor amiga. Y bueno, está más chiquita y no le cuento todo. Ahí es donde les comentaba la diferencia de edades y confianza. Fernanda. Bueno, yo digo que, bueno, puede ser que sí no haya una cierta edad para tener una amistad, pero también es que hay muchas diferencias entre uno y otro. Por ejemplo, los hermanos son diferentes porque ellos conviven en un espacio y nosotros en otro. Por ejemplo, mi hermana ahorita está en primero de secundaria. Y entonces ella convive con un grupo, pero yo sí puedo juntarme con sus amigas, bueno, platicar y así, pero es diferente. No es una comunicación así de te platico todas mis cosas y así. Adelante, Francisco. Ah, bueno, yo quería comentar algo sobre mi hermano. Por ejemplo, mi hermano tiene, sí, ya le había comentado que tiene 9 años. Yo me llevo súper bien con él, aunque nuestra forma de querernos es algo violenta, por así decirlo. Pero aún así nos queremos. Mi hermano y yo, tal vez por de edad somos muy diferentes, pero pensamos muchas cosas. Tenemos, somos compatibles en muchas cosas, en gustos, en cosas. Y yo me llevo súper bien con mi hermano, a pesar de que él sea todavía un niño. A mí me gustaría ser más pequeño, porque yo quisiera ser como él, porque él es mi hermano y mi amigo. Saludos, Isaac. Ay, ya ven cómo sí queremos a los hermanos y no podríamos vivir sin ellos. Bueno, chicos, ya casi nos despedimos. Y les digo, me hizo falta preguntarles muchas cosas. Bueno, pero ¿qué creen? ¿Qué? Que llegó la hora de mandar saludos. A quienes ustedes quieran van a mandar saludos. Así que, ¿por dónde empiezo? ¿Quién quiere empezar? ¿Por Francisco? ¿Por Francisco? ¿Por Francisco? Ya está Mitzi ahí en cuadro. Ven, Mitzi. Bueno, saludos a mi hermana también, que aunque me peleo mucho con ella, que me perdone por todo y que la quiero mucho. Y a mi mamá, Mitzi. Mi papá también y mis abuelitos. Bueno, pues yo mando un saludo a mi mamá, que se llama Reina. Mi hermana Frida y mi papá,
José. Ah, sé que. Bueno, yo mando saludos a mi familia y a Samantha, que mañana es su cumpleaños. Yo quiero mandar un saludo a mi mamá, Marisela Díaz, a mi primo Rodrigo Montero y a mi hermano Emilio, que lo extraño mucho y lo quiero mucho. Yo mando un saludo para los mejores padres del mundo, Francisco García Centeno y Laura Hernández. Para el mejor hermano, Isaac Guarush. Y para toda la banda. Bueno, para todos los cuates. Ok, y tenemos todavía más comentarios en el chat. A ver, adelante, César. Me agarraron como siempre con las manos en las teclas. Exacto. Pues nada, que están mandando muchos saludos, dice Víctor en la técnica 60. Oigan, queremos segunda parte del programa, está muy interesante. Felicidades a los muchachos y también, por favor, mándenle un saludo a su señor director, Jesús Rodarte, por favor. Ay, maestro Jesús, muchos saludos. Y pues gracias por habernos mandado a estos chicos. Que mire, sí tienen estos sentimientos de la amistad, como decía al principio, flor de piel, porque pues ya se van. Ya se van. Ah, no. Pero no, todavía vamos a tener más con ellos. Ahorita nos vamos a ir a radio. Exactamente. Y pues bueno, chicos, les agradezco de verdad mucho que hayan estado aquí platicando de este valor de la amistad. Y bueno, nos hizo falta platicar muchas cosas más, muchos chismes. Entonces, vamos a platicar ya después con ustedes de todo esto. Soy Joe Armenta y quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, todo el apoyo que nos brinda para la realización de estos programas. Consulten nuestros calendarios, tanto de radio como de tele. Hay muchas cosas muy interesantes preparadas especialmente para ustedes. Y bla, 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 ¿verdad? Bueno, un beso. Nos vemos y nos escuchamos en estos días. Hasta luego. Adiós. La música transforma historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Y te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.